Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro medio UPTV, el canal institucional de la Universidad Privada del Este, UPE, que tiene su sede aquí en Ciudad Presidente Franco, área 5. En el cuarto piso de la carrera de medicina estamos instalados con este medio UPTV. En esta ocasión les saludamos con mucha cordialidad, con todo respeto, y les acompañaremos por 2 horas en vivo, en directo, por canal 932 de Tigo Star y las cuentas en redes sociales. Jorge Cabaña está en control central para este live del querido amigo John Benítez, que ya está aquí en piso. De aquí a poco les saludo, pero quiero comentarles cómo va a ser la dinámica de este live de John Benítez, un cantante de primer nivel a la altura de cualquier cantante nacional e internacional. Y es para conmemorar el Día de la Amistad. A propósito, muchas felicidades a todos ustedes en este 30 de julio del 2020. Esta puesta en escena, puesta al aire, puesta en el servicio de Tigo Star de este live de uno de los cantantes más prestigiosos del Alto Paraná y del Paraguay, John Benítez. Así que pasen bien ustedes en sus casas. Saludos cordiales para ustedes. Muchas felicidades en este Día de la Amistad, a pesar de la dificultad a causa de la pandemia para todo el mundo, en particular para Paraguay y muy especialmente para Ciudad del Este. Sin embargo, queremos poner buena música, onda positiva, actitud positiva para seguir adelante. Aquí tengo algunos productos que son las marcas que auspician este espacio, gracias a las personas y a las empresas que le dan el sí a John Benítez en este live. Querido John, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar aquí y sé que vamos a compartir muy buena música durante 2 horas por nuestro medio. Muchos amigos ya están prendidos y les cuento en redes sociales UPTV, Tres Fronteras Televisión, Itapirú 96.1 FM y también Ponele la Firma, que es nuestro programa de Radio Itapirú, que está con su sede central allí en el kilómetro 4, barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este. Por estas cuentas y por nuestras cuentas, la cuenta de John Benítez, la cuenta de este servidor, Luis Dávalos, pueden seguir este live por redes sociales. Para Paraguay y todo el mundo, querido John, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Luis, buenas noches a toda la teleaudiencia, a todos los amigos. Bueno, por cierto, feliz Día de la Amistad a todos los que están viendo este prestigioso programa. Y bueno, gracias Luis por la invitación y gracias por esta oportunidad, por darme una mano en esta pandemia que está bastante complicada. Entonces, venimos para alegrar este momento, tal como decís, que la pandemia y esta situación que estamos viviendo no es nada positivo, pero vamos a darle onda con buena música. Y bueno, durante 2 horas vamos a tratar de darle ese esquema de mucha onda, de mucha música, de mucha armonía. Sí, señor, y qué lindo se ve tu set, querido John, aquí en Tres Fronteras, en UPTV. Súper cómodo, ¿eh? Agradecemos a Cintia Petrasini. ¿Sabías que Petrasini Box TV está ya para UPTV y todos sus seguidores también? Ella habla de salud, habla de nutrición, hace ejercicios y asesora a las personas que quieren tener una buena salud y poder llevar una vida sana. Así que gracias, Acula, Cintia, por prestarnos tu set y tus muebles para este live con muy John Benítez. Muy cómodo, por sí, supuesto. Te veo muy cómodo, querido John. Por ahí, así que, si me duermo, que me disculpe la audiencia. No, no te vas a dormir porque yo te voy a insistir con temas. Y me dijeron los amigos cuando dije, John va a hacer un live y nosotros le apoyamos desde el canal UPTV y desde nuestro programa Ponele la Firma, tal como estuvimos en estos días cantando. Y estuviste cantando, perdón, porque yo canto nada. No te preocupes, vas a cantar bien el programa. Entonces, sí. Me decían los amigos, no hablen tanto. Ok. Pongan música, por favor. Y le pido a Jorgito que haga un paneo para ver un poquito cómo se ve este set de Tres Fronteras Televisión aquí en nuestro medio. Está lindo, hace tiempo que no estamos en vivo en este canal porque hacemos las notas grabadas con los decanos, los profesores, los alumnos. Y ahí están los compañeros Adriano Romero, Marco Cabrera, Jorge Cabaña, este servidor empujando el carro.
y en este tiempo también difícil de pandemia, pero no para, como todo medio de comunicación, y ojalá que muy pronto podamos dar algunas novedades también para seguir con los programas en este canal institucional de la Universidad Privada del Este. Y a propósito, muchas gracias por la confianza a los directivos de la Universidad Privada del Este por apostar en los jóvenes locales para trabajar. John, querido, felicidades de nuevo. Así que el escenario es todo tuyo. Igualmente. Muy bien, esta canción quiero dedicar a todos los televidentes, a todos los amigos que se están conectando y a todos los, gracias a los amigos auspiciantes que después vamos a ir nombrando quiénes son, ¿verdad? Entonces, esta canción que dice, no importa el lugar, el sol es siempre igual, adiós un camino para andar. Si hay algo que esconder, hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder, o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estará en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más, oh, 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 que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Aplauso para John. Amistad sincera se llama este live con John Benítez. Yo quiero hablar lo menos posible y quiero dejarle cantar mucho a John esta noche, 30 de julio, Día de la Amistad, conmemorando la amistad y haciendo gala de esta amistad sincera con este hombre desde hace muy buenos años, muchos años, y siempre es un privilegio compartir con él. Esto hacemos para enaltecer la cultura paraguaya, la latinoamericana, la música del mundo, para enaltecer el arte de los músicos que tienen tan poco apoyo y también justamente para pedir apoyo para John. Así que le voy a pasar a Jorgito el número de teléfono de John. Todo lo que ustedes puedan ayudar a John es bienvenido, lo que sea. Puede ser un girostigo, un pequeño aporte, productos no perecederos, porque me decía John esta tarde, si es que yo recibo mucho apoyo, puedo donar a mis amigos y vecinos que tanto necesitan también. Así que por eso, amistad sincera en esta noche. Si eres como te imagino, no tengo modo de escaparme. Tu cuerpo es como un remolino y no hay conjuro que me salve. Si eres
sabes cómo te presiento. Estoy perdido en este cuento, porque sospecho que eres de miel por afuera, de fuego por dentro. Roja boca, boca loca, roja boca, manantial de besos, dulces besos se desbocan y al desearte me mantiene preso. Siento que me muero, me parece que esa boca está a un paso de decir te quiero. Yo siento que me provoca, aunque no quieras hacerlo, está grabado en tu boca, al rojo vivo el deseo, y casi puedo tocarte como una fruta madura. Siento que voy a amarte más allá de la locura, voy a comerte el corazón a besos al recorrer sin límites tu cuerpo, voy a dejar por tus rincones pájaros y flores, voy a emborracharte de pasión, de pasión, de pasión, voy a comerte el corazón a besos, al recorrer sin límites tu cuerpo, voy a dejar por tus rincones pájaros y flores, como unas semillas de pasión, de pasión. Muy bien, tenemos, tengo para ustedes, bueno, muchas canciones. Bueno, no sé, Luis, si es que podemos, en el Facebook podemos leer los saludos y podemos la gente cómo se conecta, si está haciendo su pedido. No sé si podemos ver eso después, Luis. Ahora voy a hacer una canción más para ver eso, si es que, para saludar a nuestros amigos. Sí, John. Nuestra plataforma central es UPTV en Facebook. Y estamos reemitiendo por Tres Fronteras Televisión, ponerle la firma, Itapirú 96.1 FM, Johncito Benítez también. Reenviaste en tu cuenta, ¿verdad? A tu cuenta. Mi cuenta de WhatsApp. Ahora. Ah, y voy a compartir contigo seguramente en tu cuenta de Facebook. Y si la gente escribe, voy a revisar todas las cuentas y la gente escribe algún pedido, claro, de aquí a poquito. Comprarse. Ahí ya está el número de John. Apoyemos a Johncito Benítez. Así estás en Facebook. Sí. Johncito Benítez. Benítez. Sí, sí, señor. Y tu número es el 0982 753-541, es correcto, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, la gente puede enviar su pequeño apoyo allí, o mucho quizás, quién sabe, si sobra o si no sobra y no afecta, puede hacerlo sin problemas. Porque ahora lo poco es mucho. Lo poco es mucho. Y los granos suman. Sí, señor. Y hacen el peso para poder continuar. Así que, señores, gracias por acompañarnos. Voy a revisar redes sociales. Más música con John Benítez. ¿Cómo no? A mi Corrientes por ahí, en donde te conocí, Correntinita y Botín,
de labios color rubí. Mi pena se hace canción cuando te quiero soñar. Entonces el corazón y mi alma quieren cantar. Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí. En cambio no olvidaré la tarde que te perdí. La tarde de nuestro adiós dijiste en aquel cantar. Se queda mi corazón a mi corriente pona. Bajo el cielo azul te recordaré. Que te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel solo sé cantar, cariñito fiel. Si tienes alguna vez memoria de lo que fui, acuérdate de un clavel y de una noche de abril. Acuérdate de un jazmín, acuérdate dulce bien. Dos largos besos después, dos lágrimas y un adiós. No quiero decirte más, correntinita y botí. Si yo me muero de amor y si mi amor eres tú. Y si no puedo tener la dicha de verte más, se queda en mi corazón a mi corriente pona. Bajo el cielo azul te recordaré. Nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel solo sé cantar, cariñito fiel. Bajo el cielo azul te recordaré. Nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel solo sé cantar, cariñito fiel. A mi corriente espona se llama ese a tema, A mi ¿no? corriente espona. Sí, bueno, quiero escuchar este mensaje. La gente se empieza a sumar, ¿no? No sé si Jorge me da señal ahí. ¿Puedo enviarte esta señal, querido Jorge? A ver qué dice José Manuel, que está, me envía la foto de su televisor y dice, estoy mirando en Facebook y miro también por televisión, dice. Bueno, quédate con la televisión, querido José Manuel, y mientras compartí con tus amigos en redes sociales. A ver qué dice José Manuel González, desde Minga, Guazú. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Estoy viendo Facebook por televisión. Estoy escuchando a Ioncito Benítez, un gran amigo también. Fuerza para todos. Saludos, abrazos por el Día de la Amistad. Y un programa muy bonito y está bien que esto se prodigue. Fuerza, amigos, y felicidades a todos. Muchas gracias, querido José Manuel González. Mira, desde Minga, Guazú, José Manuel está prendido, así que gracias. Compartí, José, no te olvides, compartí con todos tus amigos. Yo de aquí a poquito, en minutos, mientras este tema suena, lo que va a venir ahora, voy a compartir en todos los grupos que estoy en redes sociales también. Los mensajes pueden enviar a mi número 0993-294-426, que Jorgito va a preparar de aquí a poquito y vamos a tener en pantalla y ustedes pueden saludar, enviar mensajes, decir lo que se les plazca, claro. Sobre todo en el contexto de la amistad. Por supuesto. Qué linda es la amistad sincera, ¿verdad, John? Hermosa. Audiencia, es siempre importante la sinceridad. Al amigo se le dice sin pelos en la lengua las cosas y eso construye, nunca tiene que destruir. Este tema del señor Juan Gabriel, que es un clásico, que a la gente le gusta bastante. Y entonces dice así: querida, cada momento de mi vida yo pienso en ti más cada día. Ven a mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, venga, querida, piensa en mí solo un momento y ven. Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti.
ven, 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 querida. Hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, querida, oh, ven a mí que estoy sufriendo. Oh, ven a mí que estoy muriendo. Ven a mi soledad. Ven a mi soledad, que no me sienta nada bien, querida. Querida. Dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver. Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver. Para cuando dime, para cuando dime, para cuando. Para cuando dime, para cuando dime, para cuando tú vas a volver. Querida, 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 querida. Gracias, muchas gracias. A veces tengo la sensación de que en algún momento la garganta va a hacer algún desliz diferente a ese ritmo y a esa dirección, pero no ocurre eso, John. Y no, y el control pues ayuda mucho. Estás el cómodo control. Ahí, ¿verdad? Impresionante. Ya tengo dormido. A veces me pregunto que los músicos cantan mejor y más cómodo parados. También, ¿o no es así? También. Sí. Pero si estás sentado así cómodamente, me parece que los pulmones están con suficiente fuerza y aire, ¿no? Te das cuenta, me da sueño. Aquí es más relajante, pero parado pues siempre es más, hablando de intercambio de energía, parado es más para escenario, por ejemplo. Uh-huh. Parado es más por el tema de la adrenalina. Claro, pero aquí también hay adrenalina. Claro, aquí hay adrenalina. Estamos solo a un metro que y medio, dos, solo y me estoy... llega la energía, ¿no? Solo que estoy relajado. Está relajado, John Benítez. Esto es Live, Amistad Sincera. Estamos en los estudios del canal UPTV 932 de Tigo Star. Para la gente que acaba de sumarse por Facebook y está en su casa, puede verlo en familia, con los chicos, con el marido, con la esposa, y compartir buena música a través de esta puesta en escena de Johncito Benítez. Sí, señor. Y bueno, esta canción a seguir es del señor José Luis Rodríguez, que siempre yo digo que este derecho tenemos al nacer. Porque al nacer ya tenemos ese derecho de ser feliz. O elegimos estar tristes, o eso ya es de nuestra decisión. Entonces, esta canción quiero dedicar a todos los que están viendo este canal y bueno, a toda la gente del Facebook y a todos los amigos. Aquellos que me apoyaron, aquellos que están pensando en apoyarme, que me apoye. Entonces, esta canción que dice: ¿quién no ha dado nunca un solo paso en falso? Y ha tenido ganas de volver atrás. ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco? A punto de saltar. ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal.
que en la medianoche no se ha despertado, sin ganas de seguir, sin temer ayudar. Yo también cometí tantos errores, tantas veces he tenido que sufrir, esperando ver llegar tiempos mejores. He pagado un alto precio por vivir. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo y crecer de nuevo a su alrededor? ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto, salvado por la lluvia y el sol? Yo también cometí tantos errores, hasta el punto de tenerme que rendir, esperando ver llegar tiempos mejores. He pagado un alto precio por vivir. Tengo derecho a ser feliz. 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 Qué lindo tema. Y qué importante es ser feliz. Excelente. Pero la felicidad no es un todo, ¿verdad? Un tiempo extendido que uno está feliz. Siempre van a haber dificultades, me parece, como claro, estas claro. que estamos pasando por tiempo o por motivo de pandemia a causa del COVID-19, el coronavirus. Y le queremos poner y le ponemos buena onda, actitud positiva, alegrarles en sus casas. A propósito, saludos. Hay mucha gente que está enviando mensaje al privado. ¿En serio? Ponenos, querido Jorge, el número para los mensajes. Este es el número de John para los giros, las ayudas, algún mensaje. Bueno, vení, John, mañana a retirar aquí, te doy un kit. Bueno, todo vale como apoyo. Por eso estamos haciendo para apoyar al querido amigo John Benítez en este Día de la Amistad y celebrar juntos, nosotros y ustedes, el Día de la Amistad. Y sobre todo, la amistad sincera, que es muy importante. Dice Denis, está con la escribana Lisa Nusil, su señora, mirando el programa. Así que, querido Denis Romero, compañero, amigo, felicidades. Oh, saluda, Denis. También, muchas felicidades y gracias por asistir y acompañar esta puesta en escena de buenísima música con el querido John Benítez. Así que yo quiero hablar lo menos posible. Siempre voy a recordar eso y recuérdenme cuando estoy hablando de más. Y los saludos que me envían como audio vamos a escuchar desde claro. este teléfono. Pueden hacerlo sin problema. Saludos cortos o extendidos, no hay problema. Vamos a escuchar todos los saludos en esta noche. Así que John Benítez canta en Amistad Sincera este live desde nuestro medio, Canal 932, UPTV, Universidad Privada del Este. Te comento algo también, Luis. Sí. Gente de Puerto Iguazú, Argentina. Nos están viendo, manda saludos. La señora, muchos saludos. La señora Liliana París, que justamente también está auspiciando con los productos de Arbel. ¿Sí? ¿Cómo sí. se llama el producto de ella? Arbel. Ahí tenemos la miel, tenemos sí. la mascarilla. Sí. Y tenemos el jarabe este de... Nature. Sí, ¿verdad? Nature.
No, pero la marca en realidad es Arbel. Arbel, sí, aquí tengo Arbel, sí. Y tengo el estuche de Arbel también. Sí, sí. Entonces, qué lindo. A la señora. Esto vamos a regalar hoy, ¿verdad? Esta claro, noche. Vamos a regalar a la gente y también la señora Susana Ortigosa me está mirando, mi señora esposa, que están muy Doña Susana, amigos. Felicidades. Gracias por acompañar a tu marido. Y bueno, quiero cantar esta canción, esta selección de canciones del señor Leodán, recordando a un grande de la Argentina y dedicar a la gente de la Argentina que está mirando, de Puerto Iguazú, o de todo lugar, ya que ahora con el Facebook la gente se está aprendiendo. Sí. Para todo el mundo este live. Para todo el mundo. Ok, entonces, esta canción yo creo que te va a recordar también tus tiempos, Luis, de buena época de canciones románticas. Mis tiempos mozos. Sí, de mi tiempo de mozo. Hace de poquito nomás. Hace cuestión de 10 años, creo. Sí. Muy bien, entonces yo creo que la señora Lidia te me está mirando, ¿no? Sí, creo que después escuchamos su mensaje. Okay. ¿Eh? Ya está el mensaje acá. Entonces, va esta selección de canciones que dice así. Las horas más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Te he prometido que te de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Oh, 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 mi corazón. Oh, 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 mi corazón. Muy bien. Excelente tema de John Benítez en este live, Amistad Sincera desde UPTV, canal institucional de la Universidad Privada del Este. Aldo Alcaraz, un abrazo, gran amigo John. Dice, la pinta de Villarrica. Sí, de Villarrica es. De Villarrica, sí, Aldo Alcaraz, un gran cantante también, gran cantor. Sí. Bohemio. Juan Ramírez, querido Juan Ramírez de Agua Las Piedras, aquí tengo Agua Las Piedras. Estamos consumiendo y hoy se suma otra agua también de la mano de John. Las Gotas se llama, ¿verdad? Las Gotas, agua sí, mineral. Señor. Todos son bienvenidos. Les digo que Agua Mineral Las Piedras, Agua Natural, Mineral Natural Las Piedras,
es producido aquí en Ciudad del Este y es nuestro auspiciante en el medio, en Canal UPTV, desde hace años. Así que gracias a Juan Ramírez, a toda su familia, por este apoyo en nuestro medio. Y hoy, decía, se suma agua, las gotas también. Las gotas. De tu mano, John. ¿Tu amigo es el dueño? Sí, el señor Pablo Agüero. Pablo Agüero, saludos cordiales y gracias por el apoyo. Juan Ramírez, abrazo. Rodrigo Velázquez. Sí, de RB, sí. RB Motor, sí. RB Motor también sí, está. Oficio, sí, está sí. En nuestra pausa. Vamos a agradecer sí, y claro. Vamos a ver RB Motors. Sí, sí. Carmen Arrúa, tengo derecho a ser feliz por fallón, sí. Dice. Sí, ya cantaste. Sí, ya cantaste, pero algunos pedidos seguramente vas a repetir, querido John, así que no te preocupes. Sí. Escuchemos música. Muy bien. Vos no te cansás. La vez pasada me dijiste, y tengo que contar a la audiencia, que John Benítez dice que canta... Empezamos a la 1:30 de la tarde, ¿sí?, de un domingo, y terminamos a las 7:30 del lunes. ¿De la mañana? De la mañana. ¿Y cuántas horas serían? 7:30, 12, 1:30, como 18 horas. Por ahí. Y vos me dijiste que cantás 18 horas y media sin parar. Sin parar. Y sin problemas. Problema. Pero tomás agua, comés, ¿o qué? Tomamos agüita, respiramos un poquito y después continuamos. Qué bárbaro, pues 18 horas y media es muchísimo. Es mucho. Pero esa pasión y esa vibración te mantiene, ¿no? Claro, para la precisión que uno tenga, para el entrenamiento también. Claro, me estás robando minutos, así que no hagas eso. Está llegando. Música. Sí, señor. Salud total. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. Tengo esta canción que la mayoría de las veces no acostumbro cantar, porque es una canción que la mayoría de la gente me pide en dónde me voy. Es una canción bastante complicada, una canción del señor Agustín Lara, que se titula, para todos los amantes de la ópera, entonces se titula Granada. Apártate porque vas a explotar. Sí, señor. Adelante. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecha de fantasía, mi cantar flor de melancolía, que yo te adorar. Granada, tierra ensangrentada en tardes de toro, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, que sueño rebelde y guitarra envuelta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada, Manola cantada en coplas preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosa de suave fragancia que le dirán marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra
lindas mujeres de sangre y de sol. La 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 de rosa de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra es llena de lindas mujeres de sangre y de sol. ¡Yale! Realmente explotó todo acá, ¿eh? Qué bueno, John. Qué tema, ¿verdad? Espectacular. Dice, una amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que aunque no las veas, las llevas en el corazón. Un mensaje que envía Lilian y quiero escuchar lo que dice. Es un audio para el público, ¿verdad? O puedo pasar al aire, ¿verdad, Lilian? Las niñas también están allá. Jace, Lilisi, Lilian. ¡Oh, qué bueno! Saludos a ellas. Mis princesas, nuestras queridas princesas, mi señora esposa. Sí. Bueno, están allí presenciando a través de Tigo TV. Canal 932 UPTV. Bueno, vamos a escuchar a ver qué dice. Hola, hola, ¿cómo están? Felicidades a todos. Y bueno, encantada de escucharle a John allí, porque hace tanto tiempo que no le escucho. Y bueno, te deseo éxito, John. Yo hoy recibí un mensaje de una amiga donde decía, una amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que aunque no la veas, las llevas en el corazón. Y bueno, tengo muchas amigas que están lejos, ¿verdad? Que están cerca también. Y bueno, hoy por lo menos por mensaje pudimos darnos unos mensajitos, mensajes de voz, especialmente a mi amiga Angie, que está tan lejos, a mi amiga Mirta también. Bueno, muchas amigas que están lejos y le deseo un feliz día. Todavía que hoy hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Así que éxito, John. Te vamos a seguir escuchando porque mucha gente te va a seguir hoy y seguro vas a recibir muchos apoyos de todos tus amigos, ¿sí? Muchas gracias, Lilian Arevalo. Gracias, Lilian. Muchas gracias de Lilian Cosméticos. Sí. Tengo que cambiar esa voz, observa. Yo tengo que hacer sí, podemos hacer los spots con la voz de John. Pero cantado tiene que ser. Sí, sería de Lilian Cosméticos. Está buenísimo, me claro, gusta. Claro, tipo gitano, recordando a nuestro claro. Amigo José Manuel. José Manuel. Cantale un poco a José Manuel un tema gitano, si tenés. Ay, no tengo ni uno gitano, no tengo. Ese que acabo... O una música española, en todo caso. Claro, la música española, lo que yo tengo es, por ejemplo... ¡Ay! Llega a ti de esta manera, ay, no tienes la culpa. Amor de compra y venta, amor en el pasado. Baby, 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 baby. Y vamos allá, vamos allá, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Porque mi vida yo la prefiero vivir así, vida me la esa niña que yo quiero, vida me la esa niña que me muero, vida me la, vida me la. Cuando se inmaría Dolores, ay, yo sé qué mal de amor.
cuando sé María su pena, ay yo sé María Dolores, cuando sé que mal de amores, ay yo sé María su pena, ay yo sé María Dolores, cuando sé que mal de amores. Baila, 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 bailame. Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré. Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré. José Manuel, ¿cómo dije? Porque yo vivo enamorado. Porque yo vivo enamorado. Ay, me enamoré de esa gitana. Ay, me hirió esa mujer. Baila, 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 me. Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré. Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré. ¡Ole! Para José Manuel y todos los españoles que están en esta triple frontera. José Manuel, ¿cuándo vamos a comer panceta? Y para todos los españoles en general, ¿no? Porque esto quizás alguien pueda cachar por ahí en redes sociales y escuchar. Claro. Así que qué lindo ritmo. Y me recuerda a Diego El Cigala, uh-huh. ese timbre de voz. Pero él tiene más. Es un gitano. Gitanísimo. ¿Cómo se llama la mujer que es otra gitana que canta muy bien y es jurado en los programas musicales en España? Ay, no se me viene el nombre. Got Talent en España. Sí, pero creo increíble. ¿Y otros? Hay muchísimos, hay muchísimos. Sí. Y está, por ejemplo, que gitano también es David Bisbal. Bisbal también. Los melismas que hacen. Sí. Por ejemplo, tiene muchas canciones. Bueno, parece que tenemos visita. Sí, licenciado Rafael Ramírez, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Espectacular, de lujo. Bien. Un gustazo estar aquí. Ya está. Bueno, te voy a dar un micrófono de aquí a poquito y te acercas aquí a conversar un poquito. Claro, porque tenemos que también agradecer a Salud Total. Sí, Salud Total, licenciado Ramírez. Licenciado, qué calidad. Forma parte del equipo de trabajo. Forma parte del equipo de trabajo. Y impresionante. Bueno, después me explicas brevemente. Explicar, para eso el vino, sí. Porque la gente dice que cante John. Sí, sí, pero también quiero agradecer a Fundación Toro y el profesor Miguel Acuña y su señora y su familia. También nos están viendo, me olvidé de pasarte el flyer. Pásame y ponemos, sí, te paso. Querido Jorge, ya ¿por qué no tiramos una breve pausa para agradecer a los que auspician este espacio? Por supuesto. Live Amistad Sincera, en el Día de la Amistad aquí con John Benítez. Yo me estoy poniendo cómodo, así que tenemos todavía largo rato para compartir. Entonces, aquí estoy muy cómodo. Estos son los productos que vamos a regalar cuando esté por terminar este live para la gente que nos Dulcemente conecten. Lu, Dulcemente Lu. Dulcemente Lu, que... Esas son unas galletitas artesanales de la señorita Lucía Ramírez, que también apoyó el live. Sí, todo va a salir bien, dice. Mira, me gusta esta frase. Uh-huh. Y el señor Rodrigo Velázquez está mirando también y... Me dijo, si tenía un termo, te daba, pero ya se me acabó. Me dice, para que sortees, para que regales a la gente también. El próximo live, yo creo que RB Automotores ya va a traer el termo para poder regalar a la gente también. Sí, creo firmemente que casi todo es cuestión de actitud. No se trata de lo que ocurre, sino de cómo lo afrontas. La frase que nos pone aquí, Dulcemente Lu. Que por cierto estaba mirando. Lo divertido del camino es perderse con amigas, dice. También. Qué lindo estuche. Interesante. Mirá qué detalle. Gracias a Dulce. Todo artesanal. Por el apoyo. Todo artesanal. Son masitas dulces, ¿verdad? Sí, sí. Todo artesanal. Todo artesanal. Bueno, y tenemos a los productos Natura aquí. Nature, perdón. Ese es de la empresa Arbel, que auspició la señora Susana. Sí. Susana Ortigosa, mi señora esposa que está ahí. A Susana, también. El saludo cordial y bueno, vamos a regalar a los televidentes y a los seguidores en Facebook.
Bueno, que nos pongan el saludo y vamos claro. a ir después a correr. Una pequeña pausa, ¿no? Y sortear, ¿no? Bueno, ya está el licenciado Rafael Ramírez de Salud Total, se llama la empresa en donde él está, y trae algunos vales. Licenciado, gracias por estar aquí, gracias por tu presencia y el apoyo a John Benítez. Espectacular, muchísimas gracias Luis Dávalos, también el maestro John Benítez. Un gusto enorme estar compartiendo este espacio con ustedes. Estamos prendidos desde Salud Total, un equipo de trabajo. En donde se hace masaje tanto terapéutico, relax, estético, también atención de medicina alternativa, que es muy válido hoy en día, validando lo que es el conocimiento de la medicina natural y mucho más de la riqueza que tenemos en cuanto a nuestra naturaleza en Paraguay. También estoy yo como licenciado en ciencias de la salud, específicamente en enfermería, un equipo de nutrición y también ya acoplándose algunos doctores, porque hay que respetar también la medicina legal, ¿verdad? Claro. Entonces estarán también haciendo atención allí en el barrio San Antonio de Ciudad Presidente Franco, aquí cerquita estamos disponibles cerquita para estamos, todos. Acá nomás. Bueno, ¿y cuántos vales tenemos? A tenemos ver. Cinco vales. Cinco vales. Tenemos dos vales de masaje relax, ajá, masaje express, dos vales de consulta totalmente gratuita y un vale muy importante también de fórmula de medicamento natural para este mal que nos está quejando tanto, el resfrío. Afecciones respiratorias. Afecciones respiratorias generales. Uh-huh. Exactamente. Bueno, yo voy a poner aquí. Entonces, sí, al final podemos sortear eso. Claro, ¿no? Que sí, vamos a estar sortear y entregar a los televidentes. Bueno, gracias, querido licenciado, por tu presencia. Gracias a ustedes. Sí. Egresado de la Universidad Privada del Este. Con mucho orgullo aquí, teniendo el emblema de la Universidad, ¿no?, Privada del Este. Pertenezco a la tercera promoción. Orgullosamente somos producto de esta casa de estudios. Siempre agradecemos el apoyo, tanto en las campañas que estuvimos haciendo, recolección de donación de sangre. ¿Cuántas actividades lo que uno realiza a lo largo y estrecho de una carrera? De ¿no? una carrera. Agradezco, sí, también tu compañía de siempre, el apoyo de siempre, querido Luis. Bueno, licenciado Rafael Ramírez, gracias por este apoyo, por esta presencia y éxitos en el emprendimiento empresarial. Siempre es importante que el egresado, el nuevo profesional, emprenda su camino junto a otros profesionales y que tenga esa bendición y ese éxito que siempre se necesita y se logra cuando se pone actitud positiva, como la de ustedes. Espectacular, muchísimas gracias. Bueno, y no nos olvidemos de Salud Total. Sí, Salud Total. Aquí ya tengo los vales. Sí, salud, cinco vales. Salud Total es, yo recomiendo. Yo después de mi accidente, que tuve en la pierna, de haber caído 4.5 metros de altura, sobreviví y ahora la licenciada Silvina está trabajando por la pierna, ahora ya puedo caminar, o sea, son profesionales recomendados y aparte que el ambiente es muy agradable y el trabajo que hacen muy bien el trabajo. Entonces, recomendadísimo Salud Total. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, escuchemos música, querido John. Quiero dedicar, hace rato nuestro amigo nos llamó Luis, nos dijo que no quería escuchar este tema, pero le voy a dedicar esta canción. Sí. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarse en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tus
soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando y te vas más allá como un sueño, dormida Alfonsina vestida de mar. Cinco sirenitas. Te llevará por caminos de algas y de coral y fosforescentes. Caballos marinos harán una ronda a tu lado y fósfor y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame nodriza que duerma en paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy y que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando y te vas más allá como el sueño, dormida Alfonsina vestida de mar. Muchas gracias, Argentina, muchas gracias, Paraguay, muchas gracias, Brasil. Tres fronteras, estamos en las tres fronteras, señoras y señores. Hablando de Paraguay, es tiempo de escuchar buena música paraguaya, por ¿verdad, John? Supuesto que sí. Esas canciones de Emiliano R. Fernández don Emiliano, y otros. Don Emiliano, ¿sí? Tenemos también don Epifanio Mendefleitas. Tenemos también de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Hilarión Correa. Kemil Yambay. Don Kemil. Hay muchísimos. Hay muchísimos poetas. Muchísimos creadores. Creadores. De la música. Y ahora paraguaya. Voy a interpretar la canción de Don Hilarión. Sí. Me gusta mucho esta canción porque lo voy a hacer a mi estilo. Porque le voy a dar el énfasis necesario en las palabras para que se pueda interpretar mejor, ¿verdad? Pero antes de eso voy a tomar un trago de agua mineral Las Piedras, pero me gusta más el otro, pero igual voy a tomar. Espectacular. Hay que hidratar un poco también la garganta con agua natural, ¿verdad? Porque si es el frío ahí choca con... Daika tuve maiko en el oscuro silencio, oí pipe sentimiento, se yo piba se camba, ay potante de rovia, mi enorme sufrimiento, mi incansable tormento asaba derejé. Romoñe eva boiro esa pibibe, añandu wisere kobe, nemba erante boi.
te saca useajo y cuaje san amorejo, apita mayaje o sin consuelo se año mí. Pende aba, iñapo pe, buruku ya, potillera isa, hace anga kumita isa, dereje ama e ase. O siri cereza y, a ese anamón de desprecio, hace con tanto aprecio, lo muñeva se bote. Se cambare sayayay, mi lucero vespertino, de pope peina moima, se anga, se recobe. E moito lloveré, tata penda será juno, marapi con este mundo, dereje ay, cobe se ve. Tu paope o repica, la campanita de bronce, upepe se a la virgen, añesú, añemboe. Y supe ayer uré, con devoción y firmeza, amanda sagrada promesa, será juja un mande a ver. Upe será y juja ara y potipan de las rosas, aún en la mariposa o anunciase alegría. En medio de un bello día, recomines la suerte, ante Yahoo y la muerte, los estuvo se cambó. Tema espectacular con un estilo que le pone el maestro John, además. Sí, señor, como digo, con excelente. el énfasis y un resumen así apretado para la gente que no habla guaraní, que no entiende guaraní, John, esta música que representa, pinta un escenario así rapidito en tres líneas. No, y esta canción es bastante expresiva, un poco melancólica pero expresiva. En el sentido de que, bueno, el tipo le dice cosas, por ejemplo, que le mira como un niño, el tipo le ama a la mujer, pero la mujer no le hace caso. O sea, le anda atrás, pero la mujer ni bollo, nada. El famoso amor. Se embeleza el niño, como un niño se embeleza el hombre por la belleza, mujer, y por su cabellera, la mujer bella no le hace caso, claro, no le da importancia. Y hasta la Virgen le pidió... que le hizo una promesa, que si ella le quiere, que él le hizo una promesa a la Virgen de Cacupé. Claro, le pidió a la Virgen que le amase a esa mujer. Que quiera, ¿no? Pero ni bollo, la mujer no, igual no, la no mujer le quiso. No le hizo caso. No le hizo caso, Dios mío, que te Perdone, mujeres, no es que todas son iguales. Lo que pasa es que a veces un poco cuando ustedes no nos hacen caso, ni si le andamos detrás 100 años, no hay caso. Sí. Bueno, ¿cuál es el siguiente tema, querido John? El siguiente tema que voy a interpretar es del señor Epifanio Méndez Fleitas, que se titula Che Jazmín. Es una canción muy bonita también, que también voy a dar un énfasis para que también se pueda entender mejor. Uh-huh. Quiero preguntar, antes de esa música, a nuestros oyentes y televidentes en particular, ¿qué tal está el audio? Jorgito, ¿qué reporte tenés? Bien, ¿verdad? ¿El audio está bien? Porque retiró Jorge el micrófono de pie y me preocupa eso. De todas formas, les pido a los oyentes y televidentes, los seguidores en redes y televidentes, que nos den un toque a ver qué tal está nuestro audio, porque eso es fundamental. Así que, querido John, adelante con ese tema. Se me fue la letra, un ratito.
cosas en vivo, esto es cosas en vivo, a veces de la emoción uno se pensando, le olvida. ¿En qué estás pensando, John? A ver. No, y me quedé en blanco. Acordate que la amistad debe ser sincera, así sí. Que contar la verdad, no, ¿en qué estabas pensando? No, es la verdad, se me fue. Se me fue la ¿cuál verdad. ¿Cuál es el tema que ibas a cantar? Sé Jazmín. Sí, y la letra se me fue. No. Vamos a ayudar a cantar a John, ¿eh? Sí, claro. ¿Cómo es Jazmín? ¿Tararea un poquito? No, y no, ni la melodía no me viene, ni la letra, se me fue. Me quedé en blanco, en serio. Estaba tan seguro de cantar, pero sé. Y para que vea que la gente que esto es en vivo, ¿no? Porque a veces podemos decir en vivo, pero grabamos ya antes y se queda ahí. No, esto es en vivo. Estamos en Canal 932 UPTV, el canal institucional de la Universidad Privada del Este, aquí con los estudios en el cuarto piso del edificio de medicina, Ciudad Presidente Franco, y por redes sociales estamos, Jorgito, estamos en UPTV, en Facebook, Deportivo YouTube también estamos. YouTube, puedes ponchar en YouTube, en UPTV, Tres Fronteras Televisión, ponerle la firma, que es nuestro programa de Itapirú FM 96.1 y Radio Itapirú FM 96.1, que el querido Carlos habrá tirado también. Así que gracias por acompañarnos y ya me acuerdo. Estamos con música, ¿sí? John Benítez. Depote moro ti mire, se jazmín pero que no iba. Ama moro que se ajape y ahí te valoje tú. Re mi vivo y pegaré. Ya se indiere yo a piva. Allá y pose anga y parante con ar indere yo. Eres ahí jugo pura heima que re a bañeme. Eres ahí jugo y se ahí jugo a Paraguay en el Peina ángame de jamano upu y señangue coipe a nianga que nao yupente te sarai pe ya puka. Deje huico se are coma pete imba eje puba. Oye, ove, barama, señe agui marove. Pitumbu, ñane, ñojave, embora y jupu, bejava. Yo abi uyuru, pute, peñame, eva, coyupe. Pega, pero guareco, señe agui, no pide. Amanoha arahone ube wupe sen vive. Pemara paña y popane, pemay mau e charamova. Pemara paña de yarambora y hu. Sí, señor. No, el problema tiene Marilyn Monroe. Tiene Marilyn Monroe el problema. La memoria también porque le antecede un artículo femenino, la memoria. Si era el cerebro, no iba a fallar. Sí. ¿Te sí. Digo? No, eso sonó muy... Pero bueno, sigamos sí, pero cantando. Marilyn Monroe tiene las culpas. Sí, estás observando la fotografía de Monroe y ahí, acá en el estudio, la siesta. Susana después llega y me va a retar. Mor, yo no tengo la culpa. Acá Marilyn Monroe tiene problemas. Vamos a contactar con Vivi. No existe ya Monroe. Sí, en mi mente. Existe. En mi mente. Bueno, entonces, esta es una canción un poco adaptada, ¿no? Roe llanta se morena, se ni vendere, ay, vi. Roe llanta no hay mo, ay, vi, pesa vara, jañende. Ajá, tomate cose, ube y se lo rebu, ata, el destino, puta.
Ya yo es uva cueñende, ni mora es falsamente. O haga la hija tu veinte, a soportar baile. O me va a resolver, se morena lo que llamo. Añando pisa ya jano y canje se haré gober. Añando pisa ya jano y canje se haré gober. Areco se juventud, arajata se nive, hoy coyeto de ve, maguare y se lle. A ni te queremos así, se desear otra llevare, de esa en el mare, en usted se lle. Ere, ere, bate y eiva, se debo si me va con el nivel. De causa y te tercero ella está, si de ñaña ni no se nivel. Se maracante, se arajata, se nivel, do pura hey. Aniga, eño, puta, ese ango, y ella hey. Aniga, eño, puta. Ese ángel ya ya hey. Ahí está. Muy bien, John. John Benítez. Bueno, este es un live, una presencia musical de John Benítez que se llama Amistad Sincera. Lo estamos haciendo en vivo por nuestro medio, canal 932 de Tigo Star, de la red Tigo TV para toda Ciudad del Este, toda Presidente Franco y parte de Hernandarias, y por redes sociales estamos en diferentes cuentas, UPTV en Facebook, YouTube, también Tres Fronteras Televisión, ponerle la firma a nuestro programa de Radio Itapirú 96.1 FM, así que nuestras cuentas personales también. Johncito Benítez, Rafael Ramírez, Luis Dávalos y muchos otros amigos que están compartiendo esta puesta en escena de buenísima música con John Benítez. Y quiero decir que muchos amigos en el privado preguntan a qué número pueden hacer los giros. Mira, mira, John, se está sumando la gente. Y gracias a los amigos que están apoyando esta apuesta para dar fuerza a nuestro amigo John de manera efectiva, de manera material en esta oportunidad. Siempre nos alegra con su buena música, con su talento, con su voz extraordinaria. Así que es momento en que nosotros podamos dar un granito de arena. No importa cuánto, no importa qué, todos los productos son bienvenidos. Un poco de dinero, bueno, está bien. Y lo hacemos con todo respeto a todo el mundo y sin tener un atisbo de vergüenza, porque esto se merece. John se merece el apoyo de todos los amigos, de toda la gente que valora la buena música, el arte, el talento. Así que a Denis Romero, uno de los amigos que está en sintonía con su señora esposa, la escribana Lisa. Denis, saludo para ti y a tu familia. Sí, está allí. Felicidades, querido Denis. Gracias. Y a todos los otros amigos que están prendidos. Quiero leer un mensaje que nos envía el coordinador de nuestra capilla, San Isidro Labrador. Está con su señora esposa, su familia también. Qué bueno. Dice, las amistades se construyen con el pasar de los años, es decir, implican dedicar una parte de nuestro tiempo para ello. No obstante, ese tiempo no se mide ni se calcula, simplemente se debe vivir y compartir. Las amistades verdaderas traspasan las barreras del tiempo porque no se imponen límites. Feliz Día de la Amistad para cada uno de ustedes, dice. Muchas don gracias. Silvio Genes, bueno, el coordinador de la Capilla San Isidro Labrador, que, dicho sea de paso, para la gente que nos sigue, la que está viendo el canal 932 de Tigo, mañana se hace olla popular en la Capilla San Isidro Labrador. Bueno. ¿Sabes cuántas personas generalmente van y reciben un plato de comida o varios platos de acuerdo a su pedido, de acuerdo a la cantidad de personas? 300 familias como mínimo. Qué bueno. Lunes, miércoles y viernes. Qué lindo. Olla popular en tiempo de pandemia. Así que felicidades a los voluntarios de la Capilla San Isidro Labrador. Así que, don Luis, yo también me pongo a disposición
de la capilla, si es que alguna vez necesitan, si van a hacer un show artístico o necesitan un cantor ahí para juntar los insumos, así que yo me pongo a disposición para que pueda dar mi pequeño grano de arena también con mi talento para que se pueda dar de comer a esa gente que necesita. Sí, señor, gracias, querido John. Y a Rafael también me pongo a disposición para lo que sea, sí, porque ellos también hacen también eso, ayudan a la gente también. Sí, señor. Bueno, entonces esta canción que quiero interpretar es una canción muy, para mí, por ejemplo, una canción muy bonita porque habla, por ejemplo, del mundo, ¿verdad? Habla del mundo. Es una canción internacional que después ya voy a volver nuevamente con lo nuestro, ¿verdad? Ajá. Entonces, esta es una canción muy romántica y a la consultoría León, en especial a Arturo, le gusta mucho esta canción y también a mucha gente romántica que le gusta que dice: no, esta noche, amor, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. Y orando ahora yo te busco, y en el silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado. Y ese día vendrá. Yo, que aún pensaba que eras algo especial, a mí la vida me ha enseñado mucho más. Y en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. No se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día. Y ese día vendrá. Qué lindo tema del mundo. Este es un repertorio para todos los ambientes, me parece, ¿verdad? Es un repertorio de salón, sí. A mucha gente le gusta. También le gusta bailar pegados. También le gusta, por ejemplo, Como es él. Después también hay canciones como Si no te hubiera sido. Hay montones de canciones. Escuchemos. Pero yo quiero cantar otro. Otra música, de otro estilo. Sí, ¿cuál? Uno nuestro, recordando bueno. Al gran bate Emiliano R. Fernández. Qué bueno. Pues yo voy a dar
un énfasis en mi estilo también. Ay, amigo y paite, se la reina en la pe, apura en maracá, pesía hasta macato este. Paraguay, mi cosa ve, ahora va a ser estar. Ama no voy a ocupar, a la hora yo ofrece. Peina a hindú, sereno y lo la corneta, calata, bayoneta, saco pura a sururu. A mi tanta moiru, valinoti peicaturo, jalo a mí ne ayucuro, roja silva curusú. Ay, jugué y sereta, se la reina rojellata, frontera la doajata, un haitivo mi abá. La importante se gamba, siempre que eres a upe. Ay, importante eres a upe, jetata, se robasa. Se fusilla y me botí, se derecha se manejina, prevención de Catalina. Eres José de un Maití, esa de Guaraní, ecobeo despreciaba, lo peraire opetaba, vago el sagrado poví. Y catún te ayuye, bunda, ay, catú te amanomo. Nacerarobo, siempre firme en depotí. Se hará año a tu pí, o hace corazón cuape. Amo y te llora y no jape, nean huese tu pase. Ameno y para mi día, amo guajen en de apuzape, señé mi cuatiare. Ne ira ha asapumi, de que na eña puti, coberson de viaje ya, bato pura en de bellara, o carapo tico mi, amalaya a topa, al famoso tejerina, y nambique cochecina, de viaje sa ucabara, upepe teresa, la bravura guaraní. Hoy jagüeterí, lo peraire opetá. Che la reina. Este es un tema espectacular. Porque representa... el tipo le pide a su amor que le espere. Él no se va, le dice, se anda, ay, no, que tú estés. Va a ir a la guerra y le dice, volveré. Volveré, espérame, por favor. Sí. Con la seguridad de que va a volver, ¿verdad? Sí. No sabiendo lo que le espera en el campo de batalla. Emiliano R. Fernández, ¿verdad? Don Emiliano R. Fernández. Qué espectacular. Cómo escribe Emiliano, cómo escribía Emiliano R. Fernández, que vive y vivirá para siempre a través de sus obras. Sí, señor. Y mezcla el español perfecto con el guaraní perfecto también. Sí, señor. ¿Puedes cantar otro de Emiliano? Claro que sí. ¿Yo puedo subir? Sí, pero primero necesito más de tu agua, por favor. Sí, le vamos a pedir a Jorgito que nos haga ese favor. Uh-huh. Bueno, gracias a los que nos auspician, cuidado. Ah, sí, vos podés ir, ¿sí? Sin problemas. A los que nos auspician, a los que se ponen y dicen, sí, le apoyamos al querido John Benítez. Ahí está el número de teléfono de John. Le vamos a pedir, Jorgito, que nos los ponga en pantalla. Los amigos se están manifestando, Luis. Sí, sí, sí. Así mira, que... ya llegó el giro. Sí, llegó ya. Bueno, excelente. La gente está sumándose a este apoyo importante para John Benítez. Gracias a los amigos que se ponen las pilas para poder apoyar a John Benítez en esta puesta en escena. Cámara, cuidado, por favor, cuidado con la cámara, yo, querido Rafael, cuidado. Por favor, ahí, sí. Ahí está, gracias.
Voy a hacer con la ayuda a memoria una canción que a mí me gusta muchísimo, de Don Emiliano R. Fernández, con todo respeto para el público, para la audiencia, esta canción de Don Emiliano, que escribió netamente en español. ¿Cómo se llama el tema, John? Oda pasional. Sí. Y me encanta porque es impresionante. Es impresionante la terminología que usa Don Emiliano. Yo tuve que buscar en diccionario para poder desmenuzar la letra, por ejemplo. Por ejemplo, la palabra lírica vestal. Ajá. Mirífica vestal. Ajá. Bueno, entonces, más o menos, voy a estar haciendo con ayuda a memoria, ¿verdad? Con el permiso de la gente. Entonces dice: A ti, lirio del campo, sultana pudorosa, florcita de horizonte, a ti va mi canción. Para exaltarte en ella, oh niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisieras que comprendas lo mucho que te adoro, quisiera que tú sepas mi sin igual amor. Pensando en tu belleza, no hallo más tesoro, ni encuentro en esta tierra otra castiza flor. Ni los querubes en tanto igualan tu hermosura, ni el príncipe lucero, ni el faro matinal. El universo entero admira tu estructura, oh ninfa de mis sueños, mirífica vestal. Y yo también alabo tu virginal pureza, y en ella deposito esta febril pasión, porque mañana pueda llegarte con presteza, devoto ante tus plantas, rendir mi adoración. Pa 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 pa. Y así rodando el mundo, con esta cruz a cuestas, me iré cual penitente buscando tu piedad, e implorando me aceptes la adémica floresta que yo un día soñara con loca ansiedad. Y a concluir mi canto, sultana pudorosa, infanta de horizonte, mostrame tu piedad. De lejos yo te ofrezco mi amor de color rosa, mi luz, mi adoresonte, mi amor inheredad. Ese es Don Emiliano. Espectacular lo que dice y esos términos que usa que poco conocemos, ¿verdad? Mirífica vestal. Por uh-huh. ejemplo, yo no sé qué es. Mirífica. Mirífica vestal. Y después dice, implorando que me aceptes la edénica floresta. Uh-huh. De Edén viene, edénica. Uh-huh. Sí. Mirífica, no sé, pero podemos consultar de aquí a poquito para salir de la duda. Muy bien. Bueno, estamos en vivo, señores. Esto es UPTV, la Universidad Institucional de la UP, Universidad Privada del Este, perdón, el canal institucional de la Universidad Privada del Este. Bueno, a mí también me falta agua, parece.
Rafa, ¿puedes tomar agua? Agua Las Piedras tenemos aquí. Nos acompaña también en esta ocasión Agua Las Gotas. Salud total con los 6 vales que vos trajiste, querido Rafa Ramírez, licenciado en enfermería, ¿no? En enfermería. Qué linda carrera. Tenés que tener una entrega a los demás en esa carrera, me parece, para poder disfrutar, ¿verdad? Porque no debe ser fácil estar en los hospitales, en los sanatorios, atendiendo a los enfermos. Nature, con sus productos de la mano de Arvel, sí, nos acompaña esta noche. Hay productos aquí que vamos a regalar. Y, ¿cómo se llama esta empresa, querido John? Dulcemente Lu. Dulcemente Lu. Lu. Así se llama. Bueno, sí, masitas dulces para todos los gustos. Así que de aquí a poco, seguramente... ¿Cuánto llevamos de transmisión? Poquito más de una hora, John. ¿Cómo estás? ¿Querés pararte? ¿Querés que te pongamos un micrófono y pararte un poco? Yo creo que voy allá al lado de ustedes. ¿Para seguir? Sí, en esta silla. Rafa va a pasar en esa silla, uh-huh, y vos venís acá. Claro. Entonces vamos a ver. Tírame una breve pausa, querido Jorge. Brevísima pausa aquí en este live con John Benítez, que se llama Amistad Sincera, en este día 30 de julio, para conmemorar la amistad en la vida y sobre todo la amistad sincera, y para poder valorar nuestro arte, nuestra música, nuestro folclore, además del folclore latinoamericano, folclore de otros países del mundo, en la interpretación de John Benítez. Live Amistad Sincera, un live particular porque introducimos también los spots, los anuncios, las marcas de las personas y empresas que nos apoyan. Así que eso es importante, querido John. Cambiaste de lugar porque ahí sentado... Ya tenía ganas, como dice Oliver, papá, ¿qué lo hacen? No. Bueno, son 2 horas de música y comentarios. Entonces, como robamos algunos minutos comentando algunas cosas, vamos a extender un poquito, ¿verdad, John? Claro. Todo lo que vos quieras, estamos aquí. Así que al licenciado Rafael Ramírez, gracias por la presencia. De aquí a poquito volvemos a mencionar la empresa en donde trabaja. Hay 6 vales y después tenemos que hacer los sorteos de estos, claro, productos que están acá. Sorteo. Mirífica significa admirable, sí, ¿verdad? Asombroso, maravilloso. José Manuel envió también un audio que decía eso. Y Vestal dice, Vestal es la religión de la antigua Roma. En la religión de la antigua Roma era una sacerdotisa consagrada a la diosa del hogar Vesta. Pinta. Una maravillosa diosa es. Qué cosa, ¿no? Lo que dijo Emiliano R. Fernández en esa música. Como dice Rubén Rada, qué cosa. Mirífica Vestal. Muy bien. ¿Sí? Bueno, Live Amistad Sincera, John Benítez está cantando, ofreciéndonos su arte, alegrándonos y poniéndonos la piel de gallina de tanto en tanto con esas músicas tan lindas. Amamos nuestra música paraguaya, tenemos que valorar y tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar y a amar también nuestra música paraguaya, nuestra cultura paraguaya, y sobre todo no perder el guaraní, enseñar a nuestros hijos, principalmente en las ciudades, a hablar el guaraní. Sí, tenemos que conservar nuestro idioma oficial, el guaraní, igual que el castellano, que es también oficial del Paraguay. Así que, John, querido, la voz es tuya. Estoy bien saludar, está mirando Oscarcito Gómez, el hijo de Oscar Gómez, el hijo de Miguel Gómez, de los Gómez Internacional, mi gran director que pertenecía a ese grupo musical, un tiempo bastante interesante en donde aprendí, en donde me forjaron para ser artista. Entonces, recordando un poco al gran Miguel Gómez Vázquez y al padre de ellos, que es Don Agustín Gómez Benítez, la canción que se titula Ejendú Shepurajei. Purajei debe a mundo va y viture y botipe oye guapaba señe nerembe putang mía y potaite. Ve tu pame a yerure cada coe. Ura hei debe a mundo va y viture. Ivo tu peo ye guapa va señe. Nerembe putang mi ay potaite.
de tu pame ayer uré cada coe. Ve tu pura rey, o güero, señor, e puana en tu, y angui mago en la para pa 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 sapiante pura hey maraca pupa es endurón de que guipe bebo y mi ella le entender un pape y epiguaiza ay tú mi me oija y segura mi. Sapiante pura hein baraka pupen duron de que guipe bebo y mi ayer entender un pape y epiguaiza ay tu mi me oija y segura mi y ve tu por aquello güero señe empujada en tu y angui ay potante en dulce pura hey y potiva anguete de benguana a mondoba y vitura nerena pende que guipe bebo y mi taneñua ay potante en dulce pura hey y potiva anguete Benguana, amando mi victoria en el endope, de que vive bebo y mi amaño y mi tu pura y un buen señe, que buana en tu y angui mango la 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 en tu se pura gay. Es en tu se pura gay. ¡Bravo! ¿Quién no va a escuchar una música así, verdad, John? Es increíble. Y esta es una canción que le compuso don Agustín a su amada esposa, a la madre de los Gómez. Dice que la conquistó con esa canción. Y se casó con él por eso. Que bueno, saluda a los Gómez. A Tesorí Gómez. Mario Gómez. Y don también, Mario Tesorí Gómez. Saludos. A toda la familia Gómez. ¿El hijo de quién está en sintonía, dijiste? De Oscar Gómez, Oscar el sobrino. Gómez. O sea, el hijo de Miguel Gómez. El hijo de Miguel Gómez. Bueno, saludos al joven Gómez. Oscarcito. Oscarcito. Alias Aloe Vera. Bueno, escuchemos más música porque tenemos que cerrar de aquí a poco. La gente dice, escuchemos más música, dice. Sí. ¿Y vos tenés que irte a una parte también? Sí, mientras vos cantás, yo salgo un ratito ya vengo. Okay. Acá nomás. Ok. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué se ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Ayer se fue
cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Se despidió y decidió batirse el duelo con el mar. Pero las olas le gritaron: vete con los demás, la irá con los demás. Y se marchó y a tu barco le llamó libertad. Y al mirarla descubrió unos ojos, la nada, azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y al mirarla descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amara igual que yo, estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que entonces se me ha escondido el sol, que mi jardín olvidó, y el alma me marchitó. Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Vanidad no te deja entender que la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto mal, porque le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más, para que esto se termine Santa Paz, o me voy o te vas.
Qué buen tema, ¿eh? Fenomenal. Espectacular, querido John. Una selección, un popurrí de temas que no pasan de moda, ¿verdad? Y que siempre nos hacen bailar. Recordar. Y nos emocionan. Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solos. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti bailando yo en el polo. Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. Con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. En un club muy pequeño, sentado en la barra, se quitaba su anillo del dedo, sin saber que la oía. En voz baja decía, ya no sé en verdad lo que quiero. Vive tu vida, rompe la mía y no voy a matarte por eso. Alza tu vuelo, yo me quedo en el suelo y no voy a llorar aunque quiero. No conoces al hombre de orquesta. No conoces a Luis Dávalos. Qué barato. Es un hombre del norte. Tú eres un hombre del norte. Qué lindo tema. Qué lindo popurrí. Sí. Espectacular, John, querido. Llevamos, ¿cuánto llevamos de transmisión, querido Jorge? Pasamos otra vez la visualización ahora, sí. Luis Dávalos. Agradecemos a todos los que estaban conectándose y compartiendo también. Sí, señor. Se conecta la gente se pone, se apoya. Bueno, quiero saludar al estimado Juan Ramírez de Agua Las Piedras. Quiero saludar a Iván Airaldi, el licenciado, nuestro amigo, que se conectó en momentos. Bueno, a todos los que están siguiendo la transmisión de UPTV, Canal 932 de Tigo Star, y a través de redes sociales, a quienes nos acompañan. Lo que estoy pensando es cómo vamos a hacer el sorteo de estos productos, ¿verdad? Si me permitís, de aquí a poquito, querido John, tenemos que hacer el regalo para la gente, ¿verdad? Claro, hay que regalar a la gente, no sé si... Estos vales de Salud Total. Háblame un poquito, querido licenciado Ramírez, de Salud Total. Espectacular. Gracias una vez más por el espacio, por estar aquí, asistiendo a este live de John Benítez, Tres Fronteras, Luis Dávalos. Como estuve mencionando al principio, Salud Total es un centro complejo. Ahí podemos visualizar su eslogan, su... Los servicios que ofrecen. Los servicios que ofrecen, exactamente. Es uno de los pocos centros que es reconocido a nivel Alto Paraná por el Centro de Medicina Natural del Alto Paraná. Imagínense. Tratamientos, diabetes, colesterol, artritis, cáncer, también masaje terapéutico, relax y estético, digitopuntura, acupresura, reflexoterapia y prevención y cura de enfermedades virales. Imagínense, estamos un equipo de trabajo ahí, la licenciada Silvina Cardoso de Ramírez, el naturista Javier Ramírez Martínez, el que graba de marketing es la licenciada Elizabeth Ramírez. A la par también es un emprendimiento familiar y profesionales acoplándose, tanto nutrición, fisioterapia. Yo estoy en el área de enfermería y también estaremos anunciando doctores que estarán también para marcar turno en algunas áreas específicas, como estuve mencionando, respetando también la medicina legal y el título que le ampara a un profesional es mucho más... digámosle, complejo y espectacular.
Sí, señor. Bueno, invitamos a la gente a visitar. Y estaremos sorteando hoy los vales para que puedan asistir ahí a conocer el local. Yo creo que... La salud es algo primordial. Es impresionante. ¿Verdad? La salud es lo primordial. Sin la salud no hacemos nada. Yo creo que sería... Yo soy uno de los pacientes. Sí, yo soy uno de los pacientes. Ya. Qué bueno sería que la gente tire su número, sus tres últimos para que escriban. Después, sí, que escriban. Ponenos, Jorgito, el teléfono, mi teléfono. Y si alguien está prendido, bueno, me tira un mensaje y le regalo un vale. Ok. ¿Está bien? El primero que envía. El primero que envía se lleva un vale. El segundo que envía se lleva otro. El tercero se puede llevar este Nature, jarabe con propóleo, jengibre y miel. Esto estimo que va a ser para afecciones respiratorias y todas esas dolencias que tenemos en las vías respiratorias. Especial contra el COVID. Sí. Y aquí tenemos una miel con polen y jalea. Y jalea. Qué lindo esto. Energizante, ese es para energizar. Sí, polen y jalea también. 100% y tenemos natural. Aquí las masitas dulces de... Dulcemente Lu. Dulcemente Lu se llama la empresa, masitas dulces. Aquí tenemos, vamos a regalar. Así que ese es el teléfono. Alguien que esté prendido ahora, que me envíe mensaje y se va a llevar un vale de... Salud total. Total. El siguiente mensaje va a llevar... Bueno, uno tras otro y lleva los vales y luego los productos de Nature y también de Dulcemente Lu. Así que agradecemos a Agua Las Piedras y Agua Las Gotas. Gotas que nos acompañan. Y Agua Cielo también, vamos a mirar el cielo, dice. Sí, también. De nuestro amigo Javier Bernal. Sí, bueno, alguien está escribiendo aquí, bueno... Están llegando los mensajes. Después yo veo quiénes son y ya regalamos. Música del maestro. Muy bien. Esta canción es un clásico que siempre piden. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz. Pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más. Y muchos más viví a mi mundo. Compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones, mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más. Mi modo, ese fui yo que arremetí hasta el azar, quise perseguir si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí. Siempre viví a mi manera. Ay, amé, también sufrí y compartí caminos largos. Pedí, rescaté, mas lo guardé. Tiempos amargos, jamás me arrepentí. Si amando vi todos mis sueños, lloré.
sí reí, fue a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir y hay que pasar, nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví. A mi manera. Fenomenal. Impresionante, John, ¿eh? Impresionante. Este es un clásico de los clásicos. Sí. Así nomás que te esfuerza, no te esfuerza nada, ¿verdad? Quiero tomar mi agua. Espectacular. Sí, claro que sí, maestro John Benítez. El licenciado Rafael te va a pasar. Gracias, la dicha. ¿Cómo de se llama aquella música de Villarrica, John? En Duna, Villarrica. Laguna Puitá y compañía. ¿No es esa? El Cuapuitá. Esa es. Hay otra de Villarrica que es muy buena también. Villarrica es la ciudad. Pero sí, la canción que le identifica mucho a Villarrica es En Duna, Villarrica, hombre, bueno que doy. ¿Podemos escuchar esa o no? Por supuesto. Por favor. Para todos los guay. Para todos los guaireños que habitan esta región y para todos los guaireños que están allá. Ese pujante departamento del Guairá. En Duna, Villarrica, mombri, guiro que noi, cuan baban de potu, ay, ju, quinte añato. Hoy me Valentinas y por abajo hacia ti y sororo hay loma era cuava tuyo ti y cuapita carumbe arroyí paso me zanja solo a cansa cue hoyo que iba a cupe hijo viva no ti Villarrica Hey, botara muy poti, hey, yo y mi pecama. Para, ba, 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 Y votará muy por ti, que llevo en mí, excelente, excelente, John. Life, amistad sincera. Bueno, hay algunos mensajes aquí. Mira, el querido Isaac Villalba, querido amigo, apreciado amigo,
Felicidades. Que las horas que restan de esta jornada del Día de la Amistad pases descansando seguramente y repongas esa energía y que los días que vienen sean vigorosos para vos, para tus seres queridos y bendecidos también. Así que, Isaac Villalba, le vamos a regalar un vale. Un vale, ¿verdad? José Manuel me dice, espectacular el programa, me llevo aquí un par de horitas, dice, contento. Así que otro vale, voy a anotar aquí, para José Manuel. Rafael. Sí, espectacular. Este Isaac Villalba. Ipacaraiense. Ipacaraiense, colega, amigo. Está que le quiere también a los artistas. José Manuel. El españolísimo. González. Las personas que están prendiéndose, ¿verdad, Luis y John? ¿Sí? El número que está apareciendo en pantalla es... Sí, allí me tiran un mensaje y ya se ganan los premios que tenemos en esta mesa. Automáticamente. Antes de cerrar el programa, ¿no? A Oscar Brites. Oscar Brites dice, qué lindo escuchar música paraguaya, qué bueno recordar músicas de nuestro tiempo. Felicidades por el programa. Bueno. Le vamos a regalar un vale de Salud Total también, que vaya y se atienda allí. Cuando, seguramente después de la apertura de nuevo, ¿verdad, licenciado? Porque ahora tenemos 2 semanas de restricciones. ¿Verdad? Exactamente. Tenemos. Hay empresas que pueden trabajar, supermercados, farmacias, industrias, etcétera, ¿verdad? Surtidores, servicios públicos de... Después de estas 2 semanas, o en el caso, por ejemplo, hay 2 consultas también, que tenemos también la venia y la certificación del permiso también para atender. Ajá. De repente, si es urgente, puede avalar también su vale y podemos irnos, sí, sin señor, ningún problema, tomando todas las medidas sanitarias. Bueno, yo le voy a enviar a estos señores que están enviando mensajes a mi teléfono el número tuyo para los vales, así que coordinen ustedes. Espectacular. Tengo 3 vales puestos. Cirilo, saludos al querido Cirilo, al ingeniero que está, dice, levanta la mano él aquí, ¿verdad? Entonces, voy a anotar aquí Cirilo y él puede regalar, si es que no está en Ciudad del Este, puede regalar a alguna persona que él desee, ¿verdad? Excelente. Cirilo Ledesma. Le anoto también. Y estoy recorriendo las páginas en Facebook también, los que acaban de escribir se pueden llevar. Y en el teléfono también. Así que... Pásame, por favor, mi teléfono, Luis, que está, sí, ahí, para ver está si tenemos teléfono. Gente. Ahí está. Ah, al teléfono de John también, que sí, está ahí en pantalla. Colocanos, querido Jorgito. Mira, dice... Programa de primer mundo. León Consultores apoya siempre a John Benítez, dice. Espectacular. Gracias, León Consultores. ¿Cómo se llama el titular? Arturo. Don Arturo, sí, gracias por el apoyo al querido John C. Un tema, por favor, dice. Cordillerano José. Muy bien. Pide Don Arturo, de León Consultores. Gracias por el apoyo. Arturo León, claro, León Consultores. Le pongo a Don Arturo un vale. Claro. O le vamos a dar uno de estos productos. Le pongo el vale, que se atiende después. Claro. La salud, que es importante. Espectacular, primordial. Arturo León. Y esto, con esto ya concluimos los vales de salud, sí, total. Después muy bien, nos queda ahí tenemos Nature, 2 productos y... Ahí tenemos, por ejemplo, a Rebeca también, a Rebeca que escribió también aquí. Sí. Y vamos a regalarle un... A ¿qué ver, le vamos a regalar? Le podemos regalar ese jarabe, ¿sí? Jarabe con propóleo, jengibre y miel, Nature, de la... De Arbel. Empresa Arbel. Sí. Gracias, Arbel, por el apoyo. Sí, para Rebeca. Rebeca. Bueno, eso voy a anotar en otro papel que no tengo aquí, pero aquí en mi anotador digital voy a poner... Hay que ver poner... si tenemos ahí otra dama, porque ahí tenemos una mascarilla. Sí. Una mascarilla para la seda, para la cara, para que para que se hidraten la piel. Sí. Las señoras o señoritas ahí, por favor. Al siguiente mensaje que llegue. Sí. Ah, dice Denis, me anoto para el regalo. Entonces le damos la miel a Denis Romero. Energético, ¿sí? Como él es futbolista. Después le voy a robar una cucharita de esto porque quiero probar. O si no, me conseguís otro, me pasás el precio después. Tengo en casa, sí. Sí. Y de Arbel. Esto es Denis Arbel. Excelente. Nature. Miel y jalea. Ese es energético. Con polen. Che. Qué Rebeca Ayala Escurra.
Rebeca Ayala. Bueno, queda después a tu cargo entregar eso. Sí, sí. Escurra y Denis Romero. Romeiro, perdón. La miel. ¿Qué nos queda? Nos queda esto de... Dulcemente Lu. Dulcemente Lu. Son masitas dulces y pueden ellos o ellas preparar sobre pedido, ¿verdad? Sí, claro. Y me das el número de Dulcemente Lu para poner aquí. Ahí está en su... Gente... Bueno, pues yo está, te digo acá, a ver, tenemos aquí... Está en su placa, ¿verdad? Está en la placa de publicidad que al cierre vamos a pasar también. Sí, sí. Bueno, nos queda este frasco. Sí. ¿A quién le vamos a regalar? Y queda la máscara también. Ah, la máscara, para una dama es. Sí. ¿Esto qué hace, John? Detox. Ese es detox. Ese es desintoxica la piel, lo que se junta aquí a través del... En esto es especialista Lilian, ¿eh? Sí. Lilian Arevalos, de Lilian Cosméticos. Sí, sí. En esta vez vamos a regalar de Arvel Cosmética Natural, uh-huh, Aloe Detox Mask. A sí, una sí, mujer que escriba. Dice, estoy viendo el programa, licenciado, dice, bueno, dígame su nombre y le pongo aquí para la máscara. A ver, acaba de llegar al número. No tengo registrado el número. Se inscribe para el sorteo. Ya le regalamos. Me dice okay, su nombre, le anoto en mi anotador digital. Pero si es dama, sí, mejor. Es una señora o señorita. A ver, un nombre necesito y anoto. Le doy a John el número para después llevar el regalo. Ya tenemos regalado también esta... La máscara. ¿Máscara? Sí. Y nos queda el... O si la señora me dice que quiere la masita dulce, le cambiamos. No hay problemas. Excelente. Bueno... escuchemos música, querido. Para cerrar ya, ¿no? Sí, yo creo que sí. Para cerrar, para respetar también el horario que la gente impuso, ¿no? Sí, mucha gente, la gente se va a quedar a casa, excepto los obreros en obras civiles, viales, los obreros en fábricas, los funcionarios de farmacias, funcionarios de hospitales, ellos sí tienen que ir a trabajar. Los medios de comunicación tenemos que trabajar también cuidando las normas, medidas o normas, sí, del protocolo impuesto por el Ministerio de Salud Pública. Excepto los social, músicos, ya no vamos a trabajar. Músicos pueden hacer... Barbaridad, y entonces vamos a hacer live. Sí. Si la gente nos apoya, siempre vamos a hacer el live. Porque como dice... La maestra Berta Rojas dijo alguna vez, no, el talento que nosotros tenemos tiene un valor. Entonces, si uno hace el live y la gente ve, bueno, excelente, perfecto, apoya, pero el apoyo, como dice Don Luis, el apoyo del incentivo económico o del incentivo para una canasta básica, es también muy bueno, eso más todavía nos impulsa para poder hacer un live y darle buena música y darle un poco de resarcimiento en esta pandemia complicada, ¿no? Sí, señor. Bueno, Ñajendú, ¿qué pidió el señor? Cordillerano Cosé, pero eso no está dentro de mi repertorio. No está, che. No está, le voy a hacer una canción mejor. ¿Ah, sí? Y va para todos. Porque mucha gente me conoce a mí como John Benítez, el que canta canciones de ópera, el que canta O Sole Mío. Entonces, con eso me quiero despedir agradeciendo a todas las marcas que me auspiciaron. Salud Total, Fundación Torí, Agua Las Gotas, Agua Mineral Cielo. También quiero agradecer a RB Automotores, también a GM Repuestos. Y también quiero agradecer a Dulcemente Lu por confiar y por apoyar esto que es cultura, que es música. También tenemos Arbel también, sí, que nos apoyó para poder traer a la gente, ¿verdad? Gracias por ese apoyo. Al licenciado Ramírez también por darme la oportunidad de poder llegar a la gente, para que conozca a la gente este noble trabajo que hacen, cuidar la salud, porque la salud es primordial. Y sobre todo a mi amigo Luis, por darme esta oportunidad para poder
llegar a la gente y que la gente responda conmigo, con su granito de arena, porque como todos sabemos, nosotros los músicos somos los más afectados, todos somos afectados, pero nosotros no podemos hacer eventos, nada, no podemos cantar, y solamente de esta manera, y si de esta manera nos ayuda y tenemos siempre los auspicios, estamos más que contentos, o sea, estoy más que contento, y siempre cuando un artista está en una televisión o está cantando, está regalando algo, siempre es importante reconocer. Sí, señor, querido John. Un momento, un poquito más, John, un saludo muy especial de toda la parte de la Fundación Renacer, te agradecen muchísimo por ayudarnos esa vez a difundir el live, claro. Gracias a usted llegó a mucha más gente y a los artistas que estuvieron ayudándonos también esa vez y estamos, a difundir. Estamos a la hora, la próxima. Espectacular. Llámame y voy a estar ahí. Qué categoría, te agradezco muchísimo. Excelente. Muy bien, Luis. Gracias, querido John, es un granito de arena. Este canal tiene las puertas abiertas para vos, para los músicos, muchas para gracias. Los cultores paraguayos, para los cultores internacionales. En nombre de nuestro medio, Universidad Privada del Este, UPTV, y en nombre de las autoridades de esta Casa de Estudios Universitarios, nuestros agradecimientos por alegrarnos en este segmento horario con esta, con este talento, con este arte que vos tenés y que siempre admiramos y vamos a admirar y respetar, además de valorar. Así que es un granito de nuestra parte para vos. Y ojalá que se sumen más personas y los artistas tengan la respuesta del público que necesitan en este tiempo de pandemia. Así que gracias, dice Susana Ortigosa. ¿Le conoces, verdad? Sí, le conozco, esa es bella. Orgullosamente mujer. Guaidis. Sí, ella sí, es del sí. Guairá. Sí. Vero Quiñones, aplausos. Fabio Chávez, impecable. John, como siempre. Antonia de Baez, felicitaciones. Sí, dice. Y mensajes que llegan, ¿no? Ya te le hemos regalado todo. Nos falta regalar este frasco de Dulcemente Luz. ¿Por qué no hacemos un obsequio a nuestro compañero Jorgito que está en el aguante claro. aquí? ¿Sí? A mí me parece que sí, ¿verdad, Jorge? Jorge, ¿aceptas? Claro que sí. Sí, a Jorgito Cabañas le muy regalamos bien. A este. Y ok, y yo creo que cerramos, hay que por cubrir, sí, cerramos ¿no? y hay que avisar a la gente que en cualquier momento vamos a volver otra vez con el live, Luis. Sí, señor, cuando quieras. John, me decís vos y vengo, me pongo a tu lado con humildad y con labor, como a mí me gusta. Y excelente. El grano de arena, el apoyo es tuyo, querido amigo. Así muchas que felicidades. Gracias. Esta canción la dedico a ustedes, a todos los que nos ven, recordando al más grande de la ópera internacional, de la ópera italiana, de la ópera mundial, el único, el irrepetible, y único, número uno, Luciano Pavarotti. Para ustedes la canción O Sole Mio. Muchas gracias. Dios bendiga a todos. Hasta siempre. Me voy a parar. ¿Qué? Giornate sole, un'aria serena, dopo una tempesta, per l'aria fresca pareggia una festa, che bella cosa una giornata sole. Quasi
ninguna. Soto a Fenexa, no ya restaría. Cuando van a los soles, fronte a te, oh Sai in fronte a te. Bravo. Gracias, querido John. Gracias a Dios por permitirnos compartir en este Día de la Amistad. Hasta muy pronto. Gracias. Adiós.